En este video vamos a ver cómo poder bajar un personaje para el póster y también lo vamos a instalar. Bueno, como siempre yo utilizo esta página para bajar todo lo que es material de póster. La página es TopGFX, pero varias personas dicen que tienen problemas, que no sé, les aparece como que la página tiene virus o les aparece mucha publicidad. Bueno, yo les cuento mi caso. Mi caso no me aparece absolutamente nada de eso. Yo tengo mi antivirus actualizado. Yo utilizo el Avira y no tengo ningún tipo de inconveniente. No sé qué pasará. Pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes se registran, yo generé un usuario nuevo. Si ustedes se registran, van a poder acceder al material. El tema es que les va a saltar sin mucha publicidad. Así que, bueno, eso es el problema con esto. Pero como yo tengo una cuenta bastante antigua en esta página, no tengo ningún inconveniente. Salvo con la cuenta nueva, como les digo, me aparece un montón de publicidad. Cada vez que hacen clic les aparece publicidad. Pero el objetivo lo van a conseguir, van a poder obtener el link de descarga, lo van a poder descargar solamente con ese inconveniente. Bueno, el archivo que vamos a bajar, que voy a bajar en realidad es este, Gbot. Y vamos a ver cómo poder bajar este archivo, que es algo que ya mostré también en otros videos. Vamos a abrir este link de este tema. Y acá vamos a buscar el archivo de descarga. Acá donde dice download. Esto les va a aparecer siempre y cuando estén registrados. Si no están registrados, no van a poder ver el link de descarga. ¿Okay? Bien, vamos a bajarlo a este archivo. Hay varios servidores que utilizan esta página, uno de ellos es Depofile, Rapidgator y hay varios más. Vamos a trabajar con este en este caso y elegimos usuario gratis, salvo que tengan un usuario premium. Acá igual, aunque estoy utilizando mi Click the cuenta button to get. antigua, ven que aparece bastante publicidad, bueno, no me interesa. Vamos a esperar a que termine este tiempo y me va a aparecer el link de descarga del archivo. ¿Okay? Yo igual ya lo tengo descargado, solamente les quiero mostrar todo el proceso. Y acá en esta página, como les decía, tenemos varios tipos de material para el póster. Por ejemplo, tenemos pelo, ojos, personajes también, para distintos tipos de los modelos de póster. Por ejemplo, este para Michael 6. Este no sé para qué es, este debe ser para Michael 4, supongo. Y varias cosas más, por ejemplo, poses, ropa. Este también es ropa para Victoria 4 o Aiko 4. Y tenemos varios archivos para poder bajar. Bueno, acá el tiempo terminó, vamos a elegir este botón. Y ahora vamos a tener que ingresar este código. Continuamos. Y ahora sí me va a indicar dónde quiero guardar el archivo. Vamos a guardarlo en esta dirección. Y vemos que ahora estoy bajando el archivo de descarga. Y esto va a tardar un tiempito, 6 minutos. Yo lo que voy a hacer es voy a pausar el video, bueno, en realidad no lo voy a pausar puesto que ya lo tengo descargado este archivo. Así que lo que voy a hacer es cancelar la descarga. Vamos a detener la descarga, cerramos todo esto y vamos a buscar nuestro archivo que está por acá. Bueno, acá ven que tengo varias cosas de poster. Bueno, todo esto que está acá lo bajé de esa página. Todo lo que ven acá es de esa página que les mostré recién. Por ejemplo, tengo esto. Es un personaje. Tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a buscar este. Poses. Diferentes tipos de poses para los modelos. El que nosotros bajamos recién es el Gbot. Vamos a buscarlo. Acá está. Bueno, una vez que lo bajan, es un archivo comprimido
lo descomprimen y les va a aparecer una carpeta con todo este material. ¿Okay? Acá les muestra más o menos de qué se trata este modelo. Y lo que van a hacer ahora, una vez que lo descargaron y lo descomprimieron, es copiar la carpeta runtime, que es donde está toda la información del modelo, todas las geometrías, todas las texturas y todo lo que son poses, luces, set de iluminación para el modelo, etcétera. Van a copiar toda esta carpeta, copiamos, y la van a pegar donde tienen instalado su versión de Poser. En mi caso, yo tengo instalado el Poser Pro 2014 y el lugar donde se guarda todo el material del Poser es en mis documentos. Y una carpeta que se llama Poser Pro 2014 Content. Acá es donde está guardado todo lo que es las librerías de Poser. Toda la librería de Poser está acá. Entonces, acá ven que hay una carpeta que se llama Runtime. ¿Qué pasa si yo pego la otra? Me dice si la quiero reemplazar. Bueno, acá directamente lo copió. Bueno, si ustedes usan. Bueno, yo acá tengo un asistente para copiar, un programita especial para copiar, pero por lo general lo que va a pasar es que cuando ustedes peguen el archivo, les va a decir. Bueno, acá está. Que el archivo ya existe. Y si ustedes lo quieren reemplazar, sobreescribir, bueno, le ponemos que sí. Lo que va a pasar es que. A esta carpeta se le van a agregar, no es que se va a borrar la carpeta y con todo lo que ustedes ya tienen instalado, digamos que se va a agregar todo lo que está en el archivo que descargamos. Todo esto que está acá se va a agregar a lo que ya teníamos en esta carpeta. Acá van a ver que tengo geometrías, librerías y bueno, texturas. Si yo meto, por ejemplo, vamos a ir a librerías, vamos a buscar luces y acá van a ver que van a ver que dice Gbot o algo así. Acá está. Y Gbot. Vemos que esto de acá se agregó a lo que ya existía. No es que lo reemplazó por completo, sino que se fue agregando. No tengan miedo en agregar, en pegar la carpeta acá, puesto que se va a agregar solamente, no va a borrar todo lo anterior. ¿Okay? Bueno, una vez que pegamos la carpeta en la dirección donde tenemos instalado el Poser, ahora sí, lo único que hay que hacer es abrir el Poser y comenzar a utilizar a nuestro modelo. Vamos a abrir el Poser. Como les dije, en mi caso es la versión 2014, pero este modelo funciona tranquilamente para versiones previas, como la 2010, incluso versiones anteriores todavía creo que también. Así que vamos a cargar a nuestro modelo. Vamos a ir a Window, Librerías, y acá tenemos que buscar nuestro modelo. Cosa que puede ser medio complicado, acá lo encontré. Si ustedes tienen mucha cantidad de modelos, ahí sí se va a hacer un poquito complicado. Pero acá, como tengo muy pocos modelos, puesto que esta es una instalación limpia de Poser, no le agregué casi nada, solamente lo que viene por defecto. Vamos a cargar a nuestro modelo, EIGBot, que es este. Doble clic. Y esto debería aparecer en nuestro espacio de trabajo de Poser. Acá lo vemos. Bien, vamos a ver qué más podemos encontrar aparte del modelo, si tenemos texturas, materiales. Veamos. Vamos a buscar en Pose y acá vamos a buscar, por ejemplo, EIGBot. Y acá tenemos distintos tipos de materiales, por ejemplo, este medio rosado, color piel, cuerpo blanco. Y esto sería materiales para la cara. Vamos a probar, a ver, poniéndole este material. Selecciono el carácter, el personaje. Doble clic para aplicarle el material. Y ahí vemos cómo cambia el material. Vamos a probar cambiando la parte de atrás. A ver, vamos a elegir este. Y vamos a acercarnos.
a la parte de la cabeza, a esta parte, doble clic y vemos cómo le cambia el material a esta parte. ¿Okay? Y acá podemos seguir bajando y vamos a encontrar, por ejemplo, acá también unas poses para el modelo. Vamos a alejarnos un poquito de acá, así lo vemos mejor. Con el modelo seleccionado, doble clic y vemos cómo carga la pose. ¿Okay? Tenemos varias cosas por acá, distintos tipos de poses. Vamos a aplicar esta. Vamos a dejarle el material blanco que venía por defecto. Vamos a elegir este. Y en la cara también, vemos que se separa el material de la cara y del cuerpo. Vamos a ponerle el mismo material blanco a la cara. Y vamos a probar a ver si encontramos un set de iluminación, puesto que este archivo me parece que tenía set de iluminación. Acá está AGBot. Acá encontramos la iluminación para este modelo. Doble clic. Y esta es la iluminación que viene con el modelo. Vamos a probar a hacer un render. Esto que vemos acá era un render previo que tenía. Y acá vemos cómo quedaría el render de nuestro modelo. Vamos a hacer un render únicamente en la parte de la cara. Así lo vemos mejor. Veamos cómo queda este render. ¿Okay? Y bueno, esto sería un tutorial sobre cómo bajar e instalar un archivo del Poser. Recuerden que, como les dije antes, puede ser medio molesto esto de tener mucha publicidad en la página, pero al final de cuentas están bajando un archivo que les va a ser útil el único inconveniente va a ser ese, que tienen mucha publicidad que aparece por todos lados, pero el archivo lo van a obtener al final del camino, así que lo único importante acá es que tienen que estar registrados en la página. No es muy complicado registrarse, pero bueno, así es la cosa al trabajar con esta página, que la verdad me resultó muy útil, puesto que tengo mucho material en esta página. Esto es solamente lo que tengo acá en el disco rígido de la computadora, pero en realidad tengo otros discos rígidos llenos de material. Así que bueno, esto sería todo por este video. Espero que les sirva y nos veremos en otro tutorial. Chao.